Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de Lime Crime, como pudieron ver al inicio con todos esos swatches. La idea un poco es darle información sobre la página donde se piden estos labiales y contarles un poco mi experiencia y cómo son los envases, los precios y todo. Ya les cuento. Primero nada, no está auspiciado por la página este video ni nada, ni nunca me ha contactado Lime Crime para nada. Ojalá me hubiera contactado, pero estas son mis propias experiencias y todo. A través de los swatches que pudieron ver, probablemente se dieron cuenta que eran labiales muy pigmentados. La verdad es que son muy muy cremosos, pero también que sean tan cremosos yo encuentro que no es tan bueno porque a veces se corren y es un poco difícil la aplicación. Ya, yo en este momento de sus productos tengo 5 opaque lipsticks, ya que son los que vienen en estas cajitas. Este es el envase de los labiales. Y si se fijan, el packaging del envase, bueno, viene con el super unicornio, que es como el de la marca. Y tengo que hacerme las uñas, por si acaso, por eso están todas altas. Disculpe, pero es lo que hay. Aparte, bueno, si se fijan, es muy parecido al de MAC. Es como MAC versión morada, chillona, unicornios y estrellas. Ya, pero la verdad es que de cremosidad y ese tipo de cosas no tienen nada que envidiar en la marca MAC, ¿ya? Les voy a mostrar un poco los que tengo yo. El primero se llama Great Pink Planet. Y dice acá abajo que son labiales veganos, que no están testeados en animales, por tanto son sin crueldad animal, etcétera, etcétera. Y son hechos en Estados Unidos, ¿ya? Ahí está el primer color. Se llama Great Green Planet. Bla, 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 bla. El segundo que les mostré en los swatches es el Babette. Y acá está uno de los por qué no es tan bueno que sean cremosos. Este con el calor se me derritió y al estar aplicándomelo se me quebró, ¿ya? Y siendo que el Babette es un color súper súper bonito, a mí me encanta, es un nude con un subtono como un poco naranjito coral, entonces no se ve tan como nude muerto, sino que se ve un nude como entretenido y se me derritió. Así que, bueno, todavía lo puedo utilizar, ya no se me quebró por completo, pero igual fue una lata aplicando, me encontré, ¡ah! Se quebró con el calor, ya con los colores que han hecho últimamente. El que sigue es el Geranium y es este color como un coral neón, este no se ha quebrado pero venía chueco. No sé por qué venía chueco. Pero bueno, Lime Crime es una empresa como chiquitita, como bien casera, no es como un Mac, ¿ya? Así que con otra cara ya supongo que son distintos. El otro es el Countess of Fluorescent. Y el que sigue es el Centrifuge, o sea que definitivamente de estos labiales es mi favorito porque es el más fácil de aplicar. Estos dos son los más fáciles de aplicar, los dos últimos que pero también en el último pedido que hice de Lime Crime incluí otro tipo de producto que yo no había probado nunca, y fue más que nada porque hice el lanzamiento de uno, que es el que tengo puesto ahora. Estos son los velvetines, y dice que son como tintura para labios, lip stains, ya que dice líquido a mate. Y efectivamente, si ustedes se fijan, a mí ya se me secó. Cuando tú te lo aplicas al principio, es como ultra ultra pigmentado, no tiene transparencia, nada, o sea, es color, puro color. Ya, que también te puede jugar un poco en contra, porque al ser tan cremoso, tan pigmentado este tipo de producto, si te equivocas, tienes que sacarte casi que todo por alrededor, el maquillaje, etcétera, etcétera, y volver a hacer, ¿ya? O a repasar. Este es el envase de los velvetines. Este es el Pink Velvet, que es el color que tengo puesto ahora y que es el color que yo les digo que es el último que sacaron. Y no es de edición limitada, pero sí es el último que sacaron. Antes tenían un rojo y un rojo que es como un rojo tomate, que ese yo no lo tengo, que después les voy a mostrar el otro rojo que tengo. Si se fijan, es un fucsia, que es el que tengo puesto ahora, y ven que es puro, puro color. Ya cuando se seca, deja esta tintura en los labios, como tintura, digo yo, porque es como. De verdad no se sale, mira. O sea, yo creo que si te hacen más fuerte, más se te corre, pero. Como que queda pegado a los labios, de alta duración, y absolutamente mate la terminación. Qué bonito está llegando eso. El otro que pedí también de los velvetines. Que es súper lindo el envase, todo esto tiene esas rosas maravillosas. Es el Red Velvet y este fue creo que el primero que sacaron, que es el rojo más frío, el otro es un rojo tomate. ¿Ya? Que es ese color y que se ve muy muy bonito y súper súper elegante en los labios, demasiado elegante. Yo creo que para una fiesta, un matrimonio o algo así como más formal, si quieres un labial de larga duración, aunque no un labial, en realidad es como un tinte, no sé, como que te tiñe los labios, queda súper bonito. Si se fijan, son ultra pigmentados los dos y ahí se están empezando a secar. Lo rico que tienen es que no son pegajosos para nada. Para nada, para nada, para nada. Se sienten muy ricos los labios. Ya, así que esos son más o menos los productos que yo tengo para completar los swatches anteriores. Ahora, ¿dónde los compro?
Hay dos lugares donde yo sé que venden los Lime Crime, los productos Lime Crime en general. Ya, Lime Crime además tiene unos juegos de sombra súper lindos, además tiene unos que son como primer de ojos, que creo que es re bueno, yo nunca lo he probado. Tiene pigmentos súper bonitos, tiene esmaltes de uñas, pero lamentablemente los esmaltes de uñas no los envían por restricciones de aduana y ese tipo de cosas. Pero también son preciosos porque son de los colores parecidos a los de los labiales, ¿ya? Lime Crime es una empresa para jugar con colores, ¿ya? No es una empresa que tú digas así como, no sé, como una cama nude o colores tierra, para nada. Es un poco fuera de mi zona como de seguridad, porque tú sabes que me gustan colores neutrales. Pero últimamente he estado utilizando mucho maquillaje neutrales como el que tengo ahora en los ojos, pero con labiales así como bien chillones, ¿ya? Mucho fucsia, el rojo ahora se viene mucho mucho para el invierno, para otoño e invierno, el rojo, los colores como violeta, vino, etcétera, así como bien morados, oscuros, van a ser la tendencia de la temporada como otoño-invierno del 2014. Entonces como que este tipo de colores, así con fucsia oscuros también, son ideales como para pensar en todo el año. Ya lo que se viene ahora, pero también ahora para el verano, se vienen los fucsia, los rojos prendidos, etc. Y para noche también, los rojitos. Así que estoy más que contenta, a veces me está bien más blanco. No sé, me gustan mucho mucho estos productos. Ya, como les iba diciendo, hay dos lugares donde yo sé que los venden. El primero es LimeCrime.com, que es la página oficial de LimeCrime. Yo ya he pedido dos veces de esta página y nunca he tenido ningún problema. Yo el mío, el último pedido que hice, que fue el que me llegó ahora con los Velveteens, es el que hice el 17 de diciembre. Plena época de Navidad, plena época de Navidad. Y me llegó hoy día, que estamos a 16 o 17 de enero, que estoy grabando este video. Voy a postearlo después ya, no va a salir hoy día, pero para que sepan más o menos que se demoró un mes en esta lista, ¿ya? En llegar a la puerta de mi casa, ¿ya? El pago a través de la página de LimeCrime es hecho por PayPal, ya que este sistema de pago que tú cargas con tu tarjeta de crédito y es un mediador para que en el fondo a la empresa nunca le llegue la clave de tu tarjeta de crédito, ¿ya? La verdad es que no conozco otros medios de pago de la página, yo siempre he pagado con PayPal y me ha ido súper bien, no tengo ningún problema. Así que eso un poco de lo que es la página de LimeCrime. Y la otra página es beautyjoint.com, que yo ya se las he nombrado un montón de veces. Y que lo bueno que tiene esa página es que además vende otras cosas que de repente yo compro. Por ejemplo, no sé, los esmaltes, los Echevit, que son como el top coat que yo uso. Venden algunas cosas de Rimmel London. Entonces cuando tú quieres comprar un labial de LimeCrime y otras cositas, te conviene más por ahí. Pero si quieres comprar puro de la página y asegurarte el stock, te conviene más LimeCrime, ¿ya? Estos labiales son, es una empresa chiquitita, no hace mucha producción. Entonces por lo mismo casi siempre los productos están agotados, ya sea en una u otra página. Hay que estar bien pendiente, si realmente te interesa un color, estar súper pendiente de que realmente esté cuando tú quieras, ¿ya? Así que eso. Los precios de los productos, los velvetines cuestan $20, que serían más o menos 10.000 pesos chilenos. Y los creamy, no mentira, los opaque lipstick, estos de acá, cuestan $18, que serían 9.000 pesos chilenos. El envío en la página de Beauty Joint creo que depende de lo que tú pidas, así que eso no lo sé. Pero el envío de la página de LimeCrime son $10.95, envío plano, internacional. Es decir, a tu casa, llega acá en Chile, si tú pagas $10.95. Es decir, como $11 son como 5.500 pesos chilenos, una cosa así. Ya, que no es un envío para nada caro. Sobre todo si tú la haces bien y te juntas con varias amigas y piden distintas cosas y lo pagan entre todas, les sale mucho más barato. Ya, bueno, este envío lo compré yo sola, lo que compré, que fue el último envío, por si acaso tienen la duda, es el Great Pink Planet, que era el labial rosado Barbie. Ya, que yo no sabía que era tan Barbie en realidad, como que me sorprendió que fuera tan Barbie, tan azulado. Pero bueno, ahí lo combinaremos para que me quede. Y los velvetines, que los amé, me encantaron. Creo que este rojo, para salir de noche en el invierno, me encantó. Y por ahora voy a usar mucho este fucsia porque no se sale. No se sale con nada. Está pegado en mis dientes, en mis labios, perdón. No, me encantó. Ya, así que eso. Ahí está donde comprar. Eso. La duración de los creamy. Hay algunos que te dejan pigmentados los labios, así como un poco teñidos. Ya. Esos duran bastante más, que son los colores más oscuros y más como fucsias. Los colores más claritos son tan cremosos que tienden a correrse un poquito. Entonces lo que yo hago es que me lo aplico y después me paso el dedo y ahí queda más pareja la fórmula y ahí me dura más tiempo. Me duran entre 3 y 4 horas si es que no como nada. Si como algo, se salen, la verdad. Así que, como cualquier labial en realidad, si no son de larga duración, es obvio que se van a salir si comes. Ya, pero si estás como saliendo por la calle, caminando en el mall, etcétera, etcétera, y vas a tomar o comer algo, obviamente se va a salir, pero si estás en reposo o hablando, es durante 3 y 4 horas. Ya, y los velvetines, la verdad es que recién los vengo probando ahora porque recién me llegó a la caja, así que no sé cuánto durarán.
pero sí puedo decir que me quedó otra vegana en el labio y que no sé. Así que eso, esa es un poco la información. Igual en el blog les voy a dejar como un poco más detallado los links y todo para que los puedan buscar. Que estén bien, chao.